Hola, hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en línea? Muy buenas tardes. Pues estamos con agradables noticias, pues barcos pesqueros de una empresa muy reconocida, barcos de la empresa Azteca, han rescatado a tres náufragos de nacionalidad extranjera. Ellos se presumen que son de Nueva Zelanda, amigos. Son de Nueva Zelanda y bueno, han sido rescatados en playas internacionales del Pacífico. Entonces, ahorita se está arribando el barco en el que transbordaron. Se llama Azteca 10, porque bueno, el del barco del rescate fue el Azteca 5. Solo que, pues, ese barco no pudo venirse hasta acá ya que su trayectoria iba en sentido contrario. Entonces, mandaron a pedir al barco Azteca 10 para transbordarlos y traerlos pues aquí a tierra, a Mazatlán, Sinaloa. Entonces, en estos momentos están llegando ya los tres náufragos rescatados aquí a tierra. Y bueno, en unos momentos más, elementos de la Marina van a inspeccionar lo que es el barco y bueno, posterior a ello van a bajar los náufragos. Así es, muchas gracias amigo Adrián Siquero, gracias por la corrección, tienes toda la razón, aguas internacionales, ahí se me escaparon unas letritas, muchas gracias a Flor Morales que nos está escribiendo, a Rojas Mario, y bueno, gracias por la corrección chicos, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión, pueden compartirla para que más personas vean dónde estemos, desde dónde estamos transmitiendo completamente en vivo, y bueno, para las personas que se están conectando, decirles que pues en unos momentos van a pisar tierra aquí en Mazatlán, Sinaloa, unos náufragos que son de Nueva Zelanda. Y bueno, ahí hay ustedes al fondo, los pueden ver, al parecer son ellos. Y en unos momentos más van a estar bajando. Y bueno amigos de Sinaloa en línea, muchas gracias por estar nuevamente en otra transmisión completamente en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, donde bueno, va haciendo el arribo el barco Azteca 10, esta embarcación de una empresa muy conocida aquí en Mazatlán, Sinaloa, donde bueno, están llegando tres náufragos de Nueva Zelanda que bueno, rescataron estos barcos que ya les comentaba. En realidad fue el barco Azteca 5, fue el que los rescató a estos náufragos. Ahorita en unos momentos más les daremos más información detallada. Bueno, resulta que este barco Azteca 5 fue el que los rescató, pero él llevaba ya una trayectoria ya trazada, entonces tenía que llegar a un destino. Que no era este, a un destino que no era este, entonces mandaron al Azteca 10 al rescate para que transbordaran estos náufragos. Y bueno, aquí va llegando a Mazatlán, Sinaloa.
Y bueno, amigos de Sinaloa en Línea, seguimos en la transmisión. Muchas gracias por compartir y por estar en vivo con nosotros e informarles que 3 náufragos de Nueva Zelanda van a hacer su arribo aquí en Mazatlán, ya que ellos estaban desaparecidos en aguas internacionales. Y bueno, embarcaciones de una empresa aquí conocida de Mazatlán, Sinaloa, fue al rescate por ellos y en unos momentos más estarán pisando tierra aquí. Esto en Mazatlán, Sinaloa, amigos de Sinaloa en Línea, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Decirles pues que ahorita en unos momentos más elementos de la Marina van a revisar el barco, van a hacer todo el protocolo que debe de seguirse, y posterior a ello pues ya van a estar bajando estos náufragos, tres náufragos de Nueva Zelanda eso es lo que se conoce, lo que se sabe hasta ahorita. Ahorita en unos momentos más vamos a llevar más información más detallada. Así es en Mazatlán, Sinaloa, donde pues está arribando esa embarcación, el Azteca 10, barco en el que transbordaron estos náufragos. Son tres de Nueva Zelanda, perdón. Y bueno, así es. Muchas gracias, Charlie Lizárraga. Así es, esa es la empresa. Y bueno, en unos minutitos más ya vamos a acercarnos con ellos, a ver si quieren dar entrevista. Cabe de resaltar que también aquí están sus familiares ya a la espera de poder abrazarlos, poder verlos, tener contacto físico con ellos. Y bueno, vamos a esperar. Valorados médicamente, emprendió en el regreso hasta donde localizaron a la embarcación esta Azteca 10, a donde se los trajeron para este puerto. Y bueno, amigos de Sinaloa en Línea, las personas que se están conectando, bueno, pues informarles que aquí a Mazatlán, Sinaloa, ha llegado la embarcación Azteca 10. Esta embarcación, bueno, ¿qué tiene interesante? Bueno, pues que en esta embarcación han llegado aquí a Mazatlán tres náufragos de Nueva Zelanda, los cuales fueron rescatados en aguas internacionales allá por se me informa ahorita, por Hawái, más o menos. Ahorita vamos a buscar la información más detallada, vamos a hablar con las personas correspondientes que nos den la información detallada, pero bueno. A este barco es donde transbordaron estas tres personas de Nueva Zelanda. El que los rescató fue un barco de la misma empresa, Pesca Azteca, fue el que nos rescató. Una noble labor, la verdad que sí hay que decirlo, una noble labor que hicieron pues esta empresa. Fue el Azteca 5, fue el que rescató a estos tres náufragos. Pero bueno, hasta donde se conoce, la embarcación de Pesca Azteca 5, esa embarcación llevaba otra ruta, entonces no podía desviarse o devolverse para acá, para Mazatlán, y entonces fue que mandaron a esta embarcación, al Azteca 10, en rescate, bueno,
Sí, así es, en rescate para que transbordaran y los trajeran acá a Mazatlán, Sinaloa. Es en Mazatlán, Sinaloa, amigos de Sinaloa en línea, a las personas que nos están viendo, pues han llegado 3 náufragos aquí a Mazatlán, Sinaloa. En unos momentos más ya van a bajar, vamos a verlos más de cerca y vamos a llevarle información un poquito más detallada. Ahí ustedes están viendo trabajadores de esta empresa, pues haciendo todo lo que se tenga que hacer porque pues bajen pronto estas 3 personas que desconocemos sus nombres hasta el momento. En estos momentos, autoridades de la Marina se acercan a la embarcación pues para hacer todas las revisiones necesarias y llevar el protocolo que debe de llevarse previo a que pisen tierra los náufragos.
Y bueno, amigos de Sinaloa en Línea, pues seguimos aquí en la transmisión, informarles a todas las personas que están entrando a esta transmisión en vivo, que bueno, ha llegado aquí a Mazatlán, Sinaloa. Esta embarcación que ustedes están viendo ahí en pantalla es la embarcación Azteca. Azteca 10, una embarcación de una empresa muy importante aquí en Mazatlán, Sinaloa. Estoy hablando de la empresa de Azteca, donde bueno, en esta embarcación han llegado 3 náufragos. Se dice que son de Nueva Zelanda, bueno, al menos es lo que se conoce hasta ahorita, donde precisamente están teniendo pues una reunión con personas de la Marina, donde están haciendo una revisión a este barco. Bueno, están llevando un protocolo, el protocolo que debe de llevarse ante este rescate. Hay que decirlo, este barco no fue el que lo rescató, fue una embarcación nombrada Azteca 5. En este barco fue en el que transbordaron, donde fueron encontrados en aguas internacionales. Y bueno, aquí en Mazatlán, Sinaloa, está llegando esta embarcación en la que pues han transbordado. Y bueno, ha llegado aquí a Mazatlán, Sinaloa. Unos minutitos más, pues van a bajar y vamos a acercarnos y conocer un poquito más, conocer más información, rescatar más información de lo que se tiene de ellos. Y bueno, muchas gracias a Julio López, que ya está aquí en esta transmisión. Así es, amigo. Y bueno, vamos a acercarnos con el director de Pesca Azteca, que nos informe un poquito. Y después de eso, de checar sus nombres, el mandato que se manda a Capitanía, vienen los nombres de cada uno de los tripulantes. Obviamente tú no puedes intercambiar tripulantes, los mismos que salieron son los que tienen que volver. Sí. En este caso particular, como hay 3 tripulantes que no estaban en ese listado inicial que se mandó, pues ellos están entrevistando a estas personas y sobre todo quieren saber de ellos la historia que nosotros levantamos en actas con el Coast Guard. Entonces con el Coast Guard se levantó un acta que finalmente se mandó a las autoridades en México y ellos quieren pues verificar, ¿no? Como me dice el capitán que estaba aquí hace un momento, ellos van a verificar con ellos que la historia que nosotros estemos contando pues sea la misma que ellos estén contando. ¿Le podría decir al público cómo estuvo este rescate? Bueno, como platicaba hace un momento, nosotros recibimos una llamada de alerta a la 1:00 a.m. aproximadamente, 1:10. Nos avisaron que había un velero que había sido volcado en Pantoque, estaba de cabeza, y 3 tripulantes se habían lanzado en una balsa y habían quedado a la deriva. Estaban pidiendo que el barco más cercano a esa situación pudiera ir. Lanzaron alertas a pues, todas las embarcaciones que estaban cerca de él. Y en ese momento la compañía tomó la decisión de mandar el barco Azteca 5, que era el más cercano a ellos, para poder rescatarlos. Tuvieron que navegar aproximadamente 13 horas para poder llegar a ellos. Y como les explicaba, la situación allá en el mar, pues obviamente las olas, la marea es diferente a como la conocemos aquí. Entonces fue una labor de rescate en donde incluso utilizamos el helicóptero y equipos de tecnología que tenemos para poder llegar a estas personas más rápidamente. Nosotros usamos esos equipos normalmente para buscar cardúmenes y en este caso se usó toda esa tecnología para poder encontrar a los náufragos. Para darle una idea a la gente, dicen que el sitio más cercano era Honolulu, Hawái, ¿verdad? Sí, estaba a 1700 millas se encontró de Honolulu, Hawái. Eso, bueno, es una distancia bastante, bastante larga. Y para que nos demos una idea del punto en donde ellos fueron rescatados aquí, el barco tuvo que navegar 9 días de regreso para traerlos. Entonces, pues ahí podemos dimensionar un poco las distancias de las que estamos hablando. Afortunadamente ya están aquí. ¿Qué es lo que sigue después ya que bajen de tierra?
Bueno, ahorita subieron las autoridades de migración junto con las autoridades de la Marina. Ellos van a sellar sus pasaportes como cualquier punto de migración. En el momento en que ellos bajen del barco, pues es territorio mexicano. De hecho, prácticamente al cruzar las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, están en territorio mexicano por haber cruzado ya aguas mexicanas. No hay ninguna autoridad de migración en esa distancia y por eso los trámites migratorios se están haciendo aquí. En el momento en que migración libere sus pasaportes, pues esas personas tienen visa y podrán ir a cualquier lugar en territorio mexicano a donde ellos quieran ir. Entiendo que van a permanecer unos días en Mazatlán, porque así nos lo han hecho saber. Nos han pedido algunas cosas que por respeto a ellos no puedo dar a conocer. Y después de ellos van a continuar hacia a los Estados Unidos, entiendo, en donde finalmente tomarán un avión de regreso a... ¿No hay familiares entonces allá aquí? No, hasta donde entiendo no es que alguien los esté esperando. La persona más cercana a ellos está a unas horas de camino de aquí y se irán a reencontrar con esta persona en unos días. ¿Terminará ya la función de pesca azteca una vez entregado aquí al pueblo? Haciendo ver que ellos están saludables, que están sanos, que se pueden mover por ellos mismos y que las autoridades ya no tienen ningún pendiente, aquí terminaría nuestra labor con ellos. ¿Su nombre completo y cargo? Manuel Vázquez Escudero, director general de Pesca Azteca. Gracias. Mucho gusto. Está preguntando la gente cómo soy yo todo. Espérame. Una recapitulación. Un favorzote. La siguiente entrevista, hazla acá, para que salgan las marcas, cabrón. ¡Oh, ya te le viene a echar a perder! La gente ahí preguntando. Bueno, ahí. Narra. Bueno, pues vamos ahí ahorita con una entrevista con el director de Pesca Azteca. Director, pues el orgullo de que una empresa y más de Mazatlán, Sinaloa, haya rescatado a estas tres personas de, tengo entendido, de Nueva Zelanda. Sí, correcto. Bueno, como les platicaba hace unos días, nosotros recibimos una llamada de alerta de la Guardia Costera de Estados Unidos, donde nos decía que había una balsa a la deriva. Esa balsa traía tres tripulantes que venían de un velero que estaba haciendo una travesía de Nueva Zelanda hacia Los Ángeles, y en algún punto de esa travesía sufrió un accidente, volcó, y habían quedado estas personas en la balsa en el mar. Entonces, pues lo que nosotros hicimos fue mover uno de nuestros barcos, que era el más cercano hacia ellos. Tuvo que navegar aproximadamente 13 horas para poder llegar a ellos. Y cuando lo subió a bordo y lo rescató, entonces comenzamos toda la labor para trasladarlos ahora a Mazatlán. En ese momento, el barco que tenía ya terminada su labor de pesca era el Azteca 10, y por eso fue que se decidió moverlos del Azteca 5 al Azteca 10 para que pudieran llegar en el periodo de tiempo más corto posible hacia Mazatlán. ¿Por qué se decide traerlos a Mazatlán? ¿Era el punto más cercano o por qué? En realidad no era el punto más cercano, pero era el punto en donde nuestros barcos también tienen mayor seguridad para poder desembarcar. Nosotros tenemos una bandera mexicana que es la que honramos y tenemos también que respetar. Entonces, normalmente no propiciamos que nuestros barcos desembarquen en otros lugares, en otros puntos o en otros países, por seguridad incluso de la tripulación. Ok, ahorita pues ya están aquí en Mazatlán, ¿qué es lo que sigue? Estamos entregando a estas personas a las autoridades migratorias. Las autoridades migratorias, como en cualquier punto de traslado entre un país y otro, ellos les están dando entrada y visa. En el momento en que ellos sellen sus pasaportes y que nosotros estemos seguros que ellos están sanos y salvos, entonces realmente la labor de Pesca Azteca terminaría aquí y ellos pueden seguir su viaje hacia casa. Hemos hablado con las autoridades del consulado de Nueva Zelanda en México y ellos han estado en contacto con nosotros y con ellos al mismo tiempo. Ellos obviamente nos indican y están dando las facilidades para que estas personas puedan seguir su viaje hacia donde ellos quieren, que es hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y entiendo que desde Estados Unidos será de donde tomen el avión de regreso a casa. ¿Hay familiares, director, ahorita aquí? Tenemos los familiares de los tripulantes, esos están de aquel lado. Normalmente cada vez que llega un barco, nosotros pedimos que las familias vengan a recibirlo. Siempre es bueno ver una cara conocida después de estar muchos días navegando. ¿De los náufragos no hay familia? De los náufragos no tenemos ningún reporte de alguien que haya estado aquí. Hasta donde entiendo, la persona que conocen más cercana está a unas horas manejando de aquí y se van a reencontrar con esa persona dentro de poco tiempo. Okay.
¿Es la primera vez que pasa esto, que rescatan a personas ustedes en alta mar? Directamente sí. La compañía siempre ha colaborado con las autoridades en todo momento cuando ha habido este tipo de sucesos. Es la primera vez, sin embargo, que nosotros traemos a personas arriba de la embarcación y las traemos hasta acá. ¿Y esta labor que hicieron, cómo se siente la empresa? Bueno, yo les decía que la responsabilidad social es algo que se vive en las acciones del día a día. No es un programa que tú puedas seguir y disponer y eventualmente hacer una donación para que se vea bonito, ¿no? Allá afuera en el mar no hay bandera y no hay empresa y no hay industria. Todos realmente nos preocupamos por las vidas de las personas y esta pues no es la excepción. La empresa jamás titubeó en mover las embarcaciones y... las vidas humanas valen siempre más que eso, ¿no? Los principios corporativos de la empresa no son una cosa que esté nada más escrita en papel, sino una cosa que vivimos, y de ahí que tengamos también marcas tan fuertes y tan exitosas durante tantos años, ¿no? Por ejemplo, Atún Dolores, que tiene 100 años de existir, el consumidor prefiere ese tipo de productos porque sabe que la empresa es seria y se comporta de manera responsable. Y bueno, ahí tuvimos... Manuel Vázquez, director general. Ok, bueno, pues ahí ustedes escucharon de viva voz del director de Pesca Azteca, Mahatma Millán, en la cámara. Y bueno, en unos minutitos más ya estarán bajando los náufragos, que ahorita están pues con autoridades de la Marina, haciendo pues todo el protocolo que debe de llevarse, y en unos minutitos más ya van a estar bajando por esas escaleras que ustedes están viendo ahí en la pantalla a través de esta transmisión completamente en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, donde bueno, pues tres náufragos han llegado aquí, van a pisar tierra aquí en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, esta fue la embarcación en la que llegaron, Azteca 10, que fue al rescate. Y digo, ahorita lo que nos platicaban, ¿no? O sea, estaban a 9 días de aquí aproximadamente, cerca de Hawái, en Honolulu, donde llegaron el velero y pararon la pesca, pues, a pesar de que pues estos barcos se dedican a pescar, no pararon todo con tal de salvar las vidas humanas y traerlos acá de vuelta a tierra. Es lo que estaba diciendo el director, ¿no? Que vale más una vida humana a todo, pues todo lo que conlleva una embarcación como este tipo, y más de una empresa tan importante como es Pesca Azteca. Y bueno, Mahatma Millán, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen la gente? Están felicitando a la gente, están felicitando a la compañía, están felicitando a la empresa por la labor que hicieron. Y mucha gente está esperando a que bajen las personas para ver quién eran los náufragos. Mira, hace 9 años aproximadamente, más o menos, ocurrió que unas personas que andaban pescando tiburón también duraron 9 meses náufragos, 9 meses. Y aquí está Rochín. Rochín era pariente de uno de ellos. Para que nos cuentes un poco, Rochín, de lo que sucedió hace con tu tío hace 9 años. ¿Cómo sobrevivieron 9 meses en alta mar tu tío? Bueno, pues hasta lo que tengo entendido fue que recolectaban agua de lluvia, comían pescado. Uh-huh. Se había dicho que... No quiere cámara. Que uno... Que uno de los tripulantes que iban 5, regresaron 3 con vida, 2 fallecieron. Corrían los rumores de que según habían comido a uno de los compañeros que iban, de los que se dice, ¿no? En ciencia cierta, pues solamente esos 3 tripulantes saben lo que realmente pasó durante esos 9 meses. ¿Qué comían? Otra voy a preguntar acá, pero ¿qué comían ellos? ¿Qué era lo que, cómo se alimentaban? ¿De qué? ¿Te ahondaron detalles de ellos? De pescado es lo que comentaron en las noticias, y fue lo que se supo, que comían pescado, 9 meses comiendo pescadito, y agua pues cuando podían recolectaban de lluvia, y a aguantar el hambre. Aguantar el hambre, pues aquí. Pero 9 meses, 9 meses son, pues, es muy largo, en un tiempo muy largo estos náufragos. ¿Cuánto se aventaron? 2 meses, Mahatma, 2 meses, al parecer que 2 meses. Ahorita vamos a conocer bien la información detallada. Cuéntenle de viva voz ahí la gente, sí. Que nos cuenten de viva voz. Vamos ahí a traducirle un poco, hacerle al americano, pues aquí un poquito, Eric.
pues el inglés is no good, pero bueno, vamos a tratar de platicar aquí con los náufragos un poco, a ver qué nos pueden decir sobre lo sucedido, Eric. Así es, Mahatma Millán. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están mandando sus saludos, que están comentando, que están compartiendo la transmisión, porque bueno, de esta noble labor, una admirable labor que hizo esta empresa Pesca Azteca aquí en Mazatlán, Sinaloa, una de las empresas más importantes de México y de Sinaloa, donde bueno, ahí ustedes están viendo la embarcación en la que fueron traídos estas personas de Nueva Zelanda. Son tres personas náufragas y bueno, en unos minutitos más van a estar bajando por esa escalera, solo que ahorita están como en una reunión con autoridades municipal, autoridades de la Marina. Ahí vienen ya y se van acercando ahora sí. Ahí vienen ya, amigos de Sinaloa en Línea, estén atentos porque el momento es ese momento, es un momento épico donde bueno, ya van a dar el veredicto que se tiene que dar. Y bueno, ahí vienen ya. Ahí vienen ya, amigos de Sinaloa en Línea. Así es, amigos de Sinaloa en Línea. Ahí vienen ya las dos personas, tres náufragos de Nueva Zelanda. Son los tres náufragos, uno de ellos ya pisó tierra. Vamos a acercarnos un poquito. Y bueno, la emoción, amigos de Sinaloa en Línea, se siente la buena vibra de que ya han estado, ya han pisado tierra estas tres personas. It is very generous. Yeah, very nice that when we saw Azteca 5 and then Azteca 10, it was very nice that your company sent some boats, eh? So we're so glad to be in from help for you. Yeah, it's great. Great, thank you very much. Yeah, you look happy also. It's good to know. Yeah. Your relatives already know you're fine and everything. Yeah. Okay. Yeah. So the hospitality on board's been amazing. The capitán's been great, you know. Good food. Thank you very much to the capitán. Victor, bienvenido. And the cook, fantastic, huh? Cook was good, and the crew, all the crew are very happy and good and happy excellent. To share. Excellent. Yeah. So you're very proud. Very proud of your company. Very good bunch. Well, we are very happy that you're here. Oh, look, it's very, very humbling, eh? You know, the whole experience has been amazing, and a huge thanks to these two guys. The keel which hangs under the boat developed a crack, and we noticed the crack and we sent out the Mayday call, and then about 10 hours later the keel fell off, so it made the boat unstable, and so that's when we put out the Mayday call and we got rescued. You lost your boat? We lost the keel first, and without a keel a yacht won't stand up, so we think the yacht has now tipped upside down and sunk to the bottom. How many times have you been on the sea waiting for
help? We waited about 10 hours. Yeah, so not too long, not too long. Very good, really. You have a radio or something to communicate yes. every time? Yeah, we had the SSB radio, which we put the emergency call out on. And then that was rotating through the channels, trying to get people to listen to us. We didn't get any communication through the radio channels, but we got communication by the distress. Yeah. Sir, what's his name? My name is Costa. What happened? We've been sailing towards Los Angeles because we supposed to participate in a Trans-Pacific regatta this year, and it's not that often that New Zealand boats are going to participate in this race. Race is from Los Angeles to Hawaii, and we decided that we will take boat and sail boat against the wind and the currents, because most people just go other way around. And so we've been chopping through the waves quite nicely, and boat was beautiful, everything was absolutely nice, but you know, we have some gear failure, and unfortunately have to stop, have to drop our sails. And at this point we discussed it with the skipper and decided that this failure is not safe, and we have to issue emergency call. And afterwards, after the emergency call, what happened? Yeah. We basically, because we are reasonably trained guys, so we have certifications and stuff like that. So we're not professionals, but we do sail a lot, so we know what to do in these situations, and the boat was quite equipped for this situation as well. So we have all the life raft, we have all the right equipment for us to, you know, help us to survive yeah. effectively. And yeah, so basically we just run by the book and took everything out, issued the call, and yeah, just waited, and yeah, so basically we've been advised that Pesca Azteca estaba navegando cerca de ellos y que iban a enviar un barco para rescatarlos. Y esperaron. ¿Cómo se siente estar en el mar? How does it feel to be in the sea, dangerous? Well, sea is a dangerous place. El mar es un lugar peligroso. So our heads goes to the hardworking people of Mexico who earning their money. Su admiración para las personas mexicanas que trabajan duramente para conseguir su sustento, que también es un trabajo peligroso. Lo que ellos hacían, ellos solamente pasear, pero ellos pasan más de 2 meses en el mar. Su admiración para los para ellos. Basically, you come from New Zealand to Los Angeles, and when happened this? Well, sorry. You were on the way from New Zealand to Los Angeles. Sí. Iba en el camino de New Zealand a Los Ángeles. Pararon en Tahití y las Islas Marquesas. Thank you very much. Yeah, no worries. you feel happy now in Mexico? Yeah. Sorry, they're asking if you can tell them that your age or from the three of you. We are not young guys. I'm a youngest. I am 44. And Nick is 51, and our skipper is 54.
Ok, pues seguimos aquí en el embarcadero Pescasteca, Eric. La verdad es que es alegría la que se siente aquí, es felicidad. Pues, los náufragos que llegaron, tocaron tierra, ¿no? Están preguntando mucho por el muchacho, Manhattan. Man. Están preguntando mucho por el muchacho. Okay. A ver, ¿qué le quieres preguntarle? Están preguntando para preguntar a la gente ahí. Que están guapos. Ah, ok. Bueno, la gente está preguntando ya otro tipo de cuestiones. Ahí, pues ahí fue la narración, venían de Nueva Zelanda a Los Ángeles a participar en una regata cuando sucedió este, Eric, y pues afortunadamente hicieron llamada de emergencia y resultó que pues ahí tenían cerca a la gente de un barco de Pescasteca cuando pasó todo esto, y fueron en auxilio de ellos, lo rescataron a los náufragos mazatlecos y sinaloenses, tenían que ser, Eric. Así es. Qué chulada, Mahatma, la verdad que pues se enorgullece la gente de Mazatlán, pues se siente la vibra, ¿no? La emoción de, pues, que sea una empresa de aquí, de Sinaloa, una empresa mexicana que ha ido al rescate, haya dejado sus labores, y bueno. El Capi. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que se dijo en ese momento? Pues que decía que había un reporte de que ellos estaban en su balsa salvavidas, que iban a abandonar su embarcación porque se había dañado. Y en ese momento la 5 se traslada, ¿sí? Es el que estaba más cerca, la Coast Guard le habló a la Azteca 5 que fuera porque estaba más cerca. Ellos realizan las maniobras, ubican y rescatan a las personas. Sí, porque la Coast Guard le pasó la posición y todo, ya fueron directamente para allá. Cuando ustedes cuando ellos transbordan hacia la Azteca 10, el estado físico de ellos es una de las... No, ellos están perfectos también, de salud física y todos también. ¿Qué día y exactamente a qué horas cuando fueron rescatados? Fue el 30 de mayo, no estoy muy seguro, pero parece que fue como a las 4 de la tarde. ¿Esa experiencia le iba a tocar una algo así? No. Y nosotros los transbordaron con nosotros al otro día, el 31, a las 7 y media de la mañana. No, pero no es muy difícil ya porque ya pues, todo se maneja por GPS, pues por los satélites. Entonces con ustedes nada más transbordan nosotros los trajimos para acá. En promedio 4 días aproximadamente fue el tiempo que tardaron. 4 días y medio. ¿Cuál es su nombre, perdón? Víctor Manuel Ceja Ruiz. ¿La tripulación por cuántas personas está integrada? Del barco 25. ¿Y el que lo rescató? Igual, 25. ¿Qué le dijo el de migración a los tres náufragos? No, pues nomás le preguntó que si estaban bien, de salud, no posible, pero nomás al puro velo, ya nomás le dijeron que cuántos días iban a estar en México, y ya nomás les dio un permiso para que transitaran libremente por el país de 15 días. Okay. ¿Su nombre, capitán? Víctor Manuel Ceja Ruiz. Capitán de la embarcación Azteca 10. Gracias. Capitán, ¿cuál fue el comportamiento de los náufragos al estar en este traslado en el Azteca 10? No, pues estaban tranquilos, conviviendo con la gente, durmiendo normal, como hacemos la vida normal nosotros, ellos también. No. Contentos andaban, pues ya pues, rescatados. Sí, ¿no? Sí, pues estaban contentos. ¿Qué le decían? Capitán, thank you. Pues sí, cuando subieron la primera vez, agradecieron a todos, a toda la tripulación. Y ya ahorita no han bajado sus maletas, me imagino que lo mismo, pues se van a despedir ya. ¿De la tripulación? Sí. ¿Y usted cómo se siente haber traído a tierra a tres? Pues se siente bien, porque pues uno también anda en el mar, pues, y no sabe en qué momento le va a pasar lo mismo. Por eso hay que ayudar a nuestros prójimos. Pues ahí tienen las palabras del capitán de la Azteca 10. ¿Cómo fue que pasó todo esto, Eric? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo transbordaron a su barco? ¿Y cómo fue que, pues, gran rescate que hicieron, ¿no? ¡No, no! ¡No! Pues aquí estamos, están aquí entrevistando ya, son los tres náufragos rescatados, los tres náufragos que fueron rescatados.
aquí. Pues, Eric, con esto concluimos la transmisión en vivo. Eric, ¿cómo te sientes de llevar esta nota tan importante porque rescató la vida de tres personas? Bueno, amigos de Sinaloa en Línea, muchas gracias por estar en esta transmisión. Vamos a finalizarla ya. Bueno, ya están a salvo, ya están en tierra y están en Mazatlán, Sinaloa, amigos de Sinaloa en Línea.